1865. La guerra de la Triple Alianza tiñe de sangre la historia de Sudamérica. La participación de Argentina y del Imperio de Brasil en el derrocamiento del gobierno uruguayo despierta la reacción de Paraguay, un país campesino que defiende su autonomía ante la avanzada del liberalismo y las minorías sociales en la región. En la realidad neocolonial que se está forjando en el continente, ¿hay lugar para el Paraguay? Nada de lo que pasara en el planeta Tierra a esa altura del siglo XIX le era indiferente a Inglaterra. El Paraguay aparecía como una oveja negra, un Estado que no deja margen a la actividad privada, a la actividad de los comerciantes, ingleses y no ingleses, era muy mal ejemplo. Contrariaba los intereses vitales de esa burguesía mercantil, tanto inglesa como la de Buenos Aires, y además el hecho de que ese país funcionara bien era peor todavía como ejemplo. Desde lugares tan remotos como San Salvador de Bahía en el norte brasilero o la provincia de Catamarca en el norte argentino, llegan al frente contingentes de campesinos, gauchos y esclavos que son devorados por la guerra. La derrota paraguaya en la batalla naval de Riachuelo siembra más dudas sobre su definición. Pero la iniciativa del mariscal López no se limita al río Paraná. Mientras ocurre la ocupación de Corrientes, 10.000 hombres parten desde Encarnación hacia el sur, bordeando el río Uruguay. Desde Humaitá, el mariscal Francisco Solano López planea la marcha de sus ejércitos. ¿Qué imagina el mariscal? Nadie lo sabe, pero no hay duda de que pretende que sus fuerzas se reúnan sobre las costas de ese ancho río para plantarle cara al expansionismo del imperio. Un día después de la batalla de Riachuelo, el ejército paraguayo hace pie en Río Grande do Sul y toma la ciudad brasilera de São Borja. La orden de López indica no ir más allá de Itaquí, pero el teniente coronel Antonio Estigarribia la desoye. Divide a sus hombres en dos columnas que dispone de uno y otro lado del río y avanza. Estigarribia aprovechó en principio que no tuvo resistencia y por otro lado, cebado podríamos decir por sus ansias de gloria, también avanzó más rápidamente de lo que era conveniente. De manera que estiró demasiado la distancia entre el frente del avance de sus tropas y el lugar de abastecimiento central, o sea, del territorio paraguayo. En Concordia, al norte de Entre Ríos, se reúnen las tropas de la Triple Alianza. Hacia allí se dirige Mitre y asume su dirección. Un campamento muy heterogéneo, ¿no? Había de todos colores ahí, y banderas. Las fuerzas argentinas fueron las primeras que llegaron. O había un poco de reticencia por parte de los brasileños, que no querían venir. Hasta que después el general Osorio llegó a un arreglo, sobre todo por el hecho del abastecimiento, ese era el interés de ellos. Tan es así que las aduanas, por ejemplo, de este corredor, por orden del gobierno nacional, ya eran aduanas nacionales, tenían la orden de dejar pasar todo lo que sea ayuda o elementos para los ejércitos. Su nombramiento de capitán. Guarde este despacho por si algún día la patria lo reclama. Sí. Lo guardaré junto con el uniforme que solo habré de vestir con honor para morir si fuera preciso. Buena parte de las familias patricias de Buenos Aires y las provincias se entusiasman con la guerra. La ven casi como un paseo. La Guardia Nacional se nutre de sus hijos. Junto con Dominguito Sarmiento se alistan Carlos Pellegrini, Leandro Nealem y Francisco Paz, el hijo del vicepresidente argentino. Desde el campamento de Concordia, Dominguito escribe las primeras líneas de una nutrida correspondencia que sostendrá con su madre, Benita Martínez. El paraje en que he puesto mi carpa es lindísimo y por la mañana y por la tarde, cuando todo el ejército hace ejercicios, el espectáculo es magnífico. No tenemos un solo enfermo y en vez de extrañar el clima, nos ha asentado a las mil maravillas.
En Basualdo, al norte de Entre Ríos, el caudillo Justo José de Urquiza reúne 10.000 jinetes a pedido de Mitre para luchar contra Paraguay. Pero el 3 de julio de 1865 la sorpresa es mayúscula, cuando esta gran tropa de gauchos se desbanda. Usted nos llama para combatir al Paraguay. Nunca, general. Ese pueblo es nuestro amigo. Llámenos para pelear a porteños y brasileños. Estamos prontos. Esos son nuestros enemigos. Oímos todavía los cañones de Paysandú. Estoy seguro del verdadero sentimiento del pueblo entrerriano. Después del desbande, las islas del río Uruguay y la selva de Montiel se convierten en el refugio de miles de desertores que se resisten a ser arriados a una guerra que saben injusta. Los paraguayos continúan su marcha hacia el sur. Mientras su columna va sobre la ciudad brasileña de Uruguayana, el teniente coronel Estigarribia ordena que el mayor Pedro Duarte ocupe la ciudad correntina de Paso de los Libres. Por esos días llegan a Dominguito estas palabras que desde Buenos Aires le escribe su madre. Cuídate mucho y no seas tonto. Nadie se ha de morir por ti y yo no tendré otro Dominguito y este me cuesta muchas penas y aflicciones. El 2 de agosto llega Duarte a Paso de los Libres y no decide tomar el pueblo, sino instalarse en la zona del Ombucito. Y va a tener un intercambio con la sociedad de Paso de los Libres en ese momento. Se va a abastecer al pueblo de Paso de los Libres con reses, por ejemplo, y muchos también van a abandonar el pueblo, porque en realidad se venían dos ejércitos muy fuertes y el miedo era bastante importante en la población. El general brasilero David Canavarro está a cargo de la defensa de Uruguayana. Pero cuando las fuerzas paraguayas se aproximan, aunque dispone de 7.000 hombres, abandona la ciudad a su suerte. Estigarribia va a tomar Uruguayana el 5 de agosto y va a encontrar la ciudad prácticamente evacuada. Pero existen crónicas donde relatan de que las casas fueron saqueadas, la poca población que quedó sufrió los daños, también los almacenes fueron saqueados. Existen los relatos, por ejemplo, de Pellegrini y también de Duarte, donde se cuenta que en Paso de los Libres a los almacenes se le dejó un comprobante como para que cuando terminara la guerra pudieran cobrar las expensas de lo que habían retirado de estos almacenes. Digamos que fue bastante más cordial la relación entre los paraguayos y los correntinos que la relación que existía entre los paraguayos y los brasileños. La situación se vuelve apremiante para el imperio. Ni la población del Río Grande do Sul ni sus militares han demostrado decisión a la hora de defender su bandera. Por lo tanto, Pedro II decide emprender un largo viaje desde Río de Janeiro hacia el río Uruguay. El emperador y la clase dominante de Brasil quieren darle unidad a una estructura política que se muestra resquebrajada. Es importante también comprender la posición de Pedro II, poco analizada en su intervención en la Guerra del Paraguay. Él tiene una posición muy fuerte. Él determina o desenvolvimento dessa guerra. Temos que compreender, nesse momento, Dom Pedro II era praticamente um homem jovem, 40 anos. Entre as elites do império, surgia como um homem de decisão. E parece que lhe interessou juntar aquela imagem que construíra do soberano culto, do soberano ilustrado, que vivia a contradição de ser o soberano de um país escravista, a última nação escravista independente em toda a América. Como as deserções são numerosas, se formam os voluntários de la patria. Mejores salarios y promesas de tierra logran que se alisten miles de hombres humildes, sobre todo en los estados del norte de Brasil, los más pobres. Junto a Pedro II, viaja su yerno Gastón de Orleans Conde D, también el militar del imperio de mayor rango y experiencia, el duque de Caxias. El vizconde Tamandaré, almirante de la flota naval, los espera en Concordia.
Desde allí, una columna de 8.000 soldados se dirige hacia Paso de los Libres. Venancio Flores y Wenceslao Paunero están al frente. Se establecen en Capiquicé, a pocos kilómetros de donde acampan los 2.500 paraguayos de Duarte. Ante la proximidad de la batalla, Duarte envía un mensajero con un pedido de refuerzos. La respuesta de Estigarribia no se hace esperar. Dígale al mayor Duarte que, si está con el ánimo caído, venga a hacerse cargo de la fuerza de Uruguayana, que yo iré a librar la batalla. Paraguay es un país que ha eludido las luchas civiles y fratricidas, pero durante la guerra surgen discrepancias propias de la historia de un país en formación. Lejos del campo de batalla, la autoridad del mariscal no logra callarlas. A escasos 2 meses de la derrota en Riachuelo, los paraguayos deberán enfrentar la primera gran batalla terrestre. La batalla de Yatay es la primera escena de guerra representada por Cándido López. Con 25 años de edad, hasta el momento su obra como pintor es muy poco conocida y nada sabe de guerras. Al presentarme como soldado voluntario en defensa de mi patria en una guerra nacional, me propuse también servirle como historiador con el pincel. Cándido López se había sumado a la Guardia Nacional en San Nicolás. Toma apuntes de la guerra que años después, ya de regreso, convertirá en sus célebres cuadros. Retrata en su obra a los verdaderos protagonistas de la guerra, los miles de soldados anónimos y aquella naturaleza salvaje que le era hasta entonces desconocida. Hubo un solo hombre, un solo artista que se opuso oscuramente, tenazmente a esta suerte de maldición del olvido caído sobre el país que él estaba contribuyendo a destruir. Este hombre fue Cándido López. En este momento nosotros estamos a la derecha del cuadro de Cándido López, es decir, lo que visualmente se ve como la loma más alta. Y podemos decir que hacia el norte estarían emplazadas las tropas argentinas, las uruguayas y las brasileras. Más de 8.000 hombres parten al amanecer desde Capiquicé e inician el ataque. Se dice de que la noche anterior al combate, el 16 de agosto, una tropa adelantada de Correntino en guaraní le pide a los paraguayos que no se presente a combate porque iba a ser una masacre del pueblo. Y que los paraguayos en guaraní también le responden de que era su deber como paraguayo presentarse a combate. Para después del mediodía, un desmembrado ejército paraguayo se repliega sobre el arroyo Yatay. Los paraguayos, antes de rendirse, en lugar de rendirse, intentaban volver a Paraguay. Para eso cruzaban el río nadando, el arroyo Yatay crecido. Pero había partidas del ejército de la Triple Alianza que los estaban esperando del otro lado y fueron rematados todos, digamos, fueron degollados. Muy pocos pudieron sobrevivir. El coronel paraguayo Crisóstomo Centurión escribe en sus memorias: los aliados, después de terminado el combate, mancharon sus armas con atrocidades inauditas que la pluma se resiste a referir. En la correspondencia que Dominguito mantiene con su madre también hay una referencia. El general Mitre ha prometido que la guerra terminará en enero y que la Guardia Nacional volverá a Buenos Aires antes de esa fecha. Mitre ha escrito al general Flores una carta en los mejores términos posibles, pero reprochándole la espantosa carnicería de Yatay. Pero mi suerte está echada. Me ha educado mi padre con su ejemplo y sus lecciones para la vida pública. De los 800 paraguayos degollados en Yatay, no habrá casi registro en los libros de historia.
Durante mucho tiempo, una cruz marcó el lugar donde fueron enterrados. El terreno perteneció alguna vez a los Colunga. Uno de sus antepasados, con apenas 14 años de edad, llegó siguiendo a las tropas paraguayas en las que luchaba su padre. Una de las versiones, ¿no?, de la familia es que, bueno, él compra estos terrenos justamente por la cruz que hacíamos referencia y porque, bueno, él consideraba que en este lugar estaba muerto su padre, Leandro. Por otra parte, cuando se ocupó posteriormente, estos terrenos se fueron transformando en chacra. Hay muchos registros después de gente que se pone a arar el terreno o a hacer un pozo para plantar alguna cosa, haber encontrado calotas cranianas en toda esta zona. Y también de muchos restos de armamento. Toda esta zona está plagada de eso, de restos de armas esparcidos y de huesos humanos. Luego de Yatay, las fuerzas aliadas se concentran en Uruguayana. Venancio Flores le exige a Estigarribia que se rinda. La guerra, le dice, no es contra los paraguayos, sino contra el mariscal López, el tirano. Estigarribia no se rinde. Al haber perdido el control de Paso de los Libres, del otro lado del río, Uruguayana queda totalmente aislada. Y el grueso de la tropa, unos 11.000 paraguayos, quedan armados, sí, en condiciones de batalla, pero sin posibilidades de recuperar el territorio que ya habían atravesado. De modo que es como que se encerraron solos. Lo que provocó también un malestar muy fuerte en López, que no era esa la orden. Mientras, las cañoneras imperiales llegan desde Concordia. Ahora la incomunicación de los paraguayos es total. Después de Yatay está asegurado que los paraguayos no son enemigos dignos de nosotros. Dos combates más y el Paraguay es nuestro vencido. Finalmente, el 11 de septiembre, el emperador Pedro II se hace presente en el sitio de Uruguayana. Se reúne con Mitre, Venancio Flores y toda la plana mayor aliada. Deciden cómo retomarán la ciudad, pero sobre todo planean el futuro de la guerra. También participa el embajador inglés en Brasil, Edward Thornton. La presencia paraguaya en esta región y luego la presencia de don Pedro II, emperador de Brasil, y de Mitre, presidente argentino de un país recientemente unificado después de Pavón, va a significar una especie de bisagra para que, en definitiva, se termine definiendo la relación identitaria de esa parte del territorio con Argentina. Estas zonas de frontera son zonas de nacionalización tardía, ¿no? Bajo la bandera de los tres aliados, a las puertas de Uruguayana hay 17.000 hombres y 50 cañones. La falta de alimentos y medicamentos hace estragos entre los paraguayos. Los que no caen enfermos están exhaustos. Para el 18 de septiembre, los mandos aliados prevén el asalto a Uruguayana. Ese día, Estigarribia se rinde sin que se haya disparado un solo tiro. Miles de paraguayos harapientos y consumidos se entregan sus armas. Muchos morirán en los días siguientes. Hay un descontento muy fuerte en la oficialidad argentina respecto al tratamiento que van a dar las tropas brasileñas, los oficiales brasileños, a los rendidos paraguayos. Si bien todos sabemos que la gran mayoría de la tropa, se va a incorporar a las fuerzas de orientales, a las fuerzas uruguayas, porque era el ejército que había perdido más gente en la batalla de Yatay, muchos de los oficiales brasileños van a tomar a paraguayos como esclavos. Otros continuarán sus días como sirvientes o peones en estancias de Argentina, entre ellos el mayor Duarte. Años después, escribe Centurión. La noticia de tan triste y trascendental suceso le arrancó a López copiosas lágrimas. El golpe no era para menos. La fuerza material y moral, la base que servía de sostén a todas las esperanzas de esa campaña abierta con tanto entusiasmo como precipitación, fue destruida del día a la noche y con ella el probable éxito de tan gigantesca empresa. Más allá del mariscal, el pesar es de cientos de miles de campesinos paraguayos.
Con la rendición de Uruguayana, el intento de Paraguay de restablecer el equilibrio político en la región llega a su fin. También el de poner un límite a la agresión de un liberalismo atento tan solo a los intereses de las minorías sociales. A salvo el imperio y detenido el avance paraguayo, Pedro II regresa a Río de Janeiro. Pero la multitud de hombres que compone los ejércitos de la Triple Alianza es dirigida hacia Corrientes. Cándido López registra conmovido la retirada paraguaya. El ejército argentino, después de pasar el río Santa Lucía, acampó en la costa del monte con un estero al frente. Despuntando este estero, atravesando algunos retazos de monte y pequeñas lagunas, se encontraba en un desplayado este triste y solitario campamento. Al mismo tiempo, en Entre Ríos, una nueva sublevación de gauchos que se niegan a pelear contra el Paraguay termina con la carrera política de Urquiza. Siete de ellos, señalados como cabecillas, son fusilados. Cuando los aliados llegan a Corrientes, el relato principal que escuchan sobre la ocupación paraguaya habla de las cautivas. Si hay un hecho que se relaciona inmediatamente en Corrientes con la guerra del Paraguay, son las cautivas. Y en el imaginario colectivo están las cautivas como símbolo de la guerra del Paraguay. Cuando se retira el ejército paraguayo de la ciudad de Corrientes, lleva a mujeres y a niños, hijos de estas mujeres, como cautivas. Estas mujeres eran de la sociedad de Corrientes y vinculadas, algunas de ellas, a jefes militares en actividad y que estaban combatiendo con la graña. Estas mujeres, que durante todo su cautiverio, prometen un voto de silencio a su regreso, y de ahí en más se construye toda una idea casi mitológica de lo que ellas pasaron y debieron sufrir. Después que muchos correntinos se manifestaran tan cercanos a los paraguayos, este es el recuerdo de la guerra que pasa a prevalecer, como un conjuro. En Paraguay, Francisco Solano López decreta la movilización general de la población campesina. Haber dirigido sus tropas a distancias le ha valido no pocas críticas. A fines de noviembre de 1865, se instala en Paso de Patria y asume el mando directo del ejército. A partir de ahora, la guerra continuará en territorio paraguayo. Apenas ha pasado un año desde que los aliados bombardearan Paysandú y ya hay 36.000 paraguayos entre muertos y heridos. Los reclutas son quienes más mueren. Los veteranos resisten mejor. Sin embargo, entre la tropa aliada que mayormente lucha obligada, hay anhelos de que la guerra se acabe. Paraguay se ha replegado y no se conoce públicamente la existencia del Tratado de la Triple Alianza, firmado 7 meses atrás. El mariscal López no perdona errores ni defecciones. El general Wenceslao Robles, jefe de la fallida ocupación de la ciudad de Corrientes, aguarda incomunicado en Humaitá a que López decida su suerte. Había adelgazado bastante. La levita le bailaba en el cuerpo. Marchó lentamente a caballo en silencio, ya más muerto que vivo, para Paso de Patria. Allí tiene lugar la ejecución del general Robles, acusado de haber faltado a los deberes de su alta posición y a la confianza del gobierno. El
El mariscal López va a misa todos los domingos, acompañado de oficiales y soldados, y arenga a la tropa frente al cuartel general, hoy convertido en museo a cargo de Vicente. Los soldados le vitoreaban a López y le decían que le dé permiso para que le dé un escarmiento a esos bandidos que están al otro lado del río Paraná. Dejad, muchachos, que un día de mal humor le dé el permiso para que se vayan a dar sus escarmientos. Y ahí le responden los soldados: ojalá que mañana mismo, señor, amanezca con mal humor. Desde el día siguiente se despachaban 15 a 20 canoas que se iban a dar algunas escaramuzas a toda la tropa argentina que estaba al otro lado del río. Vicente fue soldado en la base Itapirú. Apasionado por la historia de la Guerra Grande, busca, colecciona objetos y cuenta los hechos como si los hubiese presenciado. En los últimos días de 1865, 50.000 soldados de la Triple Alianza se instalan en varios campamentos alrededor de Paso de la Patria, del lado argentino. Mujeres y comerciantes de todo tipo acompañan los ejércitos. Nunca había habido una concentración de soldados tan grande en América del Sur. La zona de Ensenadas, o San Cosme, como se llama ahora, estaba una parte de las tropas, había otras que estaban los brasileños en Laguna Brava, otras que estaban en Cambá Punta, que tenían sus negros, y acá, en proximidad de Paso de la Patria, que también había un campamento argentino. En los campamentos, el verano es difícil de sobrellevar para quienes no están habituados a soportar temperaturas tan altas a la intemperie. Nuestro tormento constante durante el día son las moscas. Hay tantas que, cuando sopla el viento, se elevan en nubes semejantes a las mangas de langosta de San Juan. En la noche descansamos por fin de tal molestia. Las cartas que intercambian Dominguito y su madre dan cuenta de una realidad que siembra incomodidad en los jóvenes patricios, para quienes la guerra de a poco deja de ser un paseo. Pero los jóvenes voluntarios de la Guardia Nacional hacen breves escapadas a la ciudad de Corrientes para mitigar las penas. Allí permanece estacionada la flota brasilera. No hace nada para impedir las incursiones de las canoas paraguayas, mientras su almirante Tamandaré continúa en Buenos Aires. Decidido a castigar con dureza el casi diario hostigamiento paraguayo, Mitre prepara una emboscada en el arroyo Pehuajó, a 3 kilómetros de su desembocadura en el río Paraná. Hacia allí envía el 30 de enero de 1866 la 2ª División de Infantería al mando del coronel Emilio Conesa. Son miles de gauchos a pie, recién llegados de Buenos Aires en un terreno por entero desconocido. En el monte denominado Picada de Corrales, durante 5 horas pelean a tiros y asalto de bayoneta. La desproporción es notable. Son 4.300 argentinos contra 1.200 paraguayos. Aquello fue una carnicería de gauchos sin que Mitre, acampado a escasa distancia, se le ocurriese reforzar a Conesa, de quien estaba distanciado desde Cepeda. Al atardecer, los paraguayos regresan en sus canoas al fuerte de Itapirú. En Pehuajó dejan la vida unos 900 argentinos y cerca de 200 paraguayos. La sorpresa de los aliados es difícil de ocultar. Después de las derrotas de Riachuelo, Yatay y Uruguayana, ¿de dónde sacan fuerza los paraguayos para retomar la lucha? El enojo de Mitre con Tamandaré, que con su demora retrasa el cruce al Paraguay, es conversación obligada entre los oficiales. Recién el 20 de marzo, el almirante brasilero se aproxima con la flota acorazada a las costas paraguayas y ancla en línea desde Corrales hasta Tres Bocas en busca de un lugar apropiado para el desembarco. Cuando estaban todavía ahí los acorazados y todos los grandes barcos, es que el mariscal se bañaba delante de ellos, como que desafiándolos un poco, ¿verdad? Así desarmado y, imagínense, en paños menores. La flota brasileña comienza un intenso bombardeo sobre el fuerte de Itapirú que se extenderá por 3 semanas. Los paraguayos detendrán el avance de la escuadra acorazada durante ese tiempo con 2 cañones montados sobre planchas de madera ancladas en medio del río. El combate del vapor Gualeguay con su chata remolque llegó a constituir una especie de espectáculo teatral que servía de entretenimiento a todo el ejército y particularmente al mariscal López, que lo observaba con sus telescopios desde el corredor del cuartel general.
Mitre, López y sus ejércitos están casi frente a frente, separados apenas por el ancho del río Paraná. Los golpes de audacia del mariscal son celebrados como una prueba del valor paraguayo, pero resultan un inmenso sacrificio en pérdidas humanas para el pueblo guaraní. Ante la inminencia de la invasión aliada, el mariscal López ordena hacer grandes trincheras en Paso de Patria y concentra allí sus tropas y cañones. También envía soldados a los montes, a lo largo del camino a Itapirú. El 16 de abril, un intenso bombardeo acaba con lo poco que queda en pie del fuerte Itapirú. Ahora el desembarco aliado está asegurado y se extenderá durante 12 días. Los primeros soldados que ponen los pies en tierra son 100 paraguayos, hechos prisioneros en Uruguayana y obligados a luchar contra su patria. Este es un pedazo de tierra al lado paraguayo. Aquí se produce el desembarco aliado una mañana del 17 de abril del año 1866. Aquí desembarca el grueso del ejército aliado de a 10.000. Ellos vinieron con 4 acorazados, 25 buques de madera y 87 piezas de artillería. Y después duró varios días el desembarque hasta completar 67.000 soldados. Ellos desembarcaron y no sabían qué tenían al frente. Sin embargo, para el paraguayo era muy familiar esto. Aparte de los bichos, de las innumerables inmundicias que existían por acá, por estos campos, se tenía que pasar los esteros, las lagunas, los riachos, entonces para avanzar hasta Paso de Patria. El tiempo lluvioso de abril afecta profundamente a los soldados rasos, semidesnudos y mal alimentados de ambos ejércitos. Cuando llueve, se tenían que guarnecer así por los montes o por los árboles añorosos que estaban en los montes. Sufrieron mucho, bastante. Y más todavía cuando llueve el sol, el frío. Un sufrimiento constante. Aparte de que se tenía miedo unos a otros. La muerte estaba a la espalda mismo de uno. Las dificultades del terreno y del clima se suman a las enfermedades y la escasez. Las reses están cayéndose muertas. Y más valía que les hubiesen sacado el cuero que distribuirlas a los cuerpos. Es carne flaca como de perro y cansada, repugna al verla. La pobre tropa ni la toca. Estamos todos muertos de hambre. Hay cartas de Mitre donde él se dirige a los proveedores y diciéndole: me están mandando pasto podrido para los caballos que los mata. Es decir, los proveedores mandaban carne en mal estado o animales de pie muy flacos o armas que reventaban en las manos de los soldados, es decir, mostraban la entraña que ya había descubierto Manuel Belgrano unos añitos antes. Les importaba un cuerno la vida de esos miles y miles de personas que estaban peleando ahí. Todos sin excepción estamos poniéndonos sarnosos. Hace mes y medio que no me desnudo ni me descalzo, sino para mudarme de ropa. Sin contar que estamos a la intemperie, sin carpas y sin nada. Pero López sabe que pronto tendrá que afrontar una inmensa maquinaria de hombres, artillería y acorazados, dispuesta a arrasar y exterminar el Paraguay. El 19 de abril, 3 barcos navegan por el Paraná Miní con la intención de bombardear el campamento de Paso de Patria. López y su comitiva, entre ellos Centurión, abandonan el cuartel general al galope. Bajo las balas, en desorden,
esparcidos de manera de no presentar masas reunidas que sirvieran de blanco a la escuadra brasilera. Las mujeres que acompañaban al ejército saludaban las bombas que reventaban en el aire con risas, carcajadas y comentarios mordaces. Mi bisabuela se llamaba Trinidad Leguizamón, que había sido una de las residentas de las que fueron acompañando al mariscal. Había llevado de su casa 3 carretas. En uno iban enseres de cocina, en otro los alimentos y otro sus camas y sus cosas personales. Llegó a ser sargento, llegó hasta Cerro Corá. Iban paralelo al ejército, donde acampaban mucho tiempo, ellas se encargaban de cultivar la tierra, sembrando maíz, mandioca, las cosas que necesitaban para su alimentación. Otras se dedicaban al cuidado de los soldados. Así como las residentas abandonan su hogar para seguir el camino de la resistencia, la guerra transformará por completo la vida del campesinado paraguayo, obligado a armarse para defender su tierra y libertad. Esta cama pertenecía al cuartel del Mariscal López, acá en Paso de Patria, y cuenta el soldado que lo había rescatado, que sí pertenecía al mariscal, que él lo había llevado en su casa. Y fue quedando de generación en generación, hasta que finalmente fui a rescatarlo. Lo limpié con mucha prolijidad, lo pulí, le di tanto cariño y es uno de mis mayores orgullos. Siempre rodeada de estas cosas, cuando yo entro en esta habitación, la emoción me embarga. Porque son objetos que demasiado son fuertes, especialmente cuando estoy mirando un arma. Y tal es así que a veces hasta sueño con estas personas. Sueño con el mariscal yendo él sobre un caballo, a lo lejos, galopando. Sueño con personas que me indican lugares donde debo cavar, donde puedo encontrar cosas. Cuando estoy cavando y tengo un termo de agua, siento que alguien está tomando de ese termo de agua. Siento el quejido de seres humanos, siento ese quejido que eriza la piel. El mariscal López establece su cuartel general en Paso Pucú, una loma firme en medio del estero más grande e infranqueable y ubicada a escasos 4 kilómetros del enemigo. Trata de mantener el espíritu alto con bailes que se dan para los jefes y oficiales. Con frecuencia se mezcla entre los bailarines Madame Lynch y entonces el entusiasmo crece al máximo. Los del cuadro pasivo de la mayoría estábamos, por supuesto, abonados a esos bailes porque hasta parecía ser una especie de obligación tácita no faltar a ellos a fin de que uno no fuese mirado como indiferente a las manifestaciones de entusiasmo y alegría del ejército. Hasta el aguerrido coronel Palleja se impresiona con los rumores de las cuerdas y cantos guaraníes, que no bien anochece y cesa el fuego, le llegan atravesando el estero hasta su ranchada en el campamento aliado de Tuyutí. La resistencia del Paraguay depende ahora de algunos pequeños fuertes artillados sobre el río Paraguay. Caído el fuerte Itapirú y evacuado el cuartel de Paso de Patria, hacia el norte quedan todavía los fuertes Curuzú, Curupaití y el gran terror aliado, la fortaleza de Humaitá. Desde su nuevo cuartel general, López completa la defensa con una extensa red de trincheras que se cierra sobre la costa del río Paraguay. Todo este perímetro de trincheras es conocido como el cuadrilátero, que preserva la fortaleza de Humaitá. Desde Paso Pucú se puede observar el campamento aliado, en el que no faltan hombres ni armamento. Su cercanía también se siente en el aire. El 2 de mayo, López ordena un ataque sorpresa sobre una patrulla de Venancio Flores que atraviesa el estero Bellaco. La intervención del general brasilero Manuel Osorio frustra el golpe y desata un enfrentamiento encarnizado. López dijo que el 2 de mayo
no era sino un reconocimiento formal que había mandado hacer sobre las posiciones enemigas y que nunca había esperado que una fuerza tan insignificante hubiese dado el resultado de la derrota de casi todo el ejército aliado. Dentro del estero se combate mano a mano con sable y lanza. 4.000 cadáveres quedan pudriéndose en sus aguas. Aliados y paraguayos se adjudican la victoria. Los paraguayos intentan mantener la moral alta. Hay orden del mariscal de no hacer mención a la propia inferioridad de recursos. Los que, como el doctor Torrens, se animan a comentar, son fusilados. El 24 de mayo de 1866, López intenta otro ataque sorpresivo, esta vez sobre las posiciones aliadas de Tuyutí. Esta batalla, que será considerada por los historiadores como la más grande y sangrienta en la historia de América del Sur, termina en una derrota catastrófica para el Paraguay. Unos 14.000 soldados de ambos bandos mueren como resultado de la batalla, muchos por el fuego cruzado de la artillería. Si bien las pérdidas humanas aliadas son enormes, las reemplazan con la llegada de nuevos contingentes. Paraguay, en cambio, pierde en Tuyutí lo poco que quedaba de su ejército. El campo de Tuyutí se volvió en un espeso humareda, donde lo único que se veía entre la humareda era restos de hombres, de brazos, de piernas, de cabezas rodando. Querida vieja, estoy bueno y sano y me he batido hoy. Sangriento combate de ambas partes. La caballería paraguaya ha hecho prodigios de valor y aunque ha perdido mucho, y esto por los fuegos de nuestros 100 cañones, nos han hecho muchos daños. La victoria aliada es evidente y sin embargo, el periódico El Semanario de Asunción publica: el enemigo queda completamente destrozado y con una debilidad que no ha podido ocultar a nuestros ojos. Un nuevo esfuerzo, uno solo, y no habrá ya invasores en nuestro suelo. Finalizada la batalla, el campo sembrado de 5.000 cadáveres de paraguayos es recorrido por los fotógrafos de la compañía uruguaya Bate. Entre esporádicos tiros de fusilería, obturan sus cámaras para dejar uno de los testimonios más dolorosos de la guerra de la Triple Alianza. En el cuartel de Paso Pucú, con precarias instalaciones hospitalarias, también morirán en los días siguientes muchos de los 7.000 soldados paraguayos heridos en la batalla de Tuyutí. Evidentemente, el hombre quedó lisonjeado del honor de haber dado la batalla más grande de Sudamérica, aun cuando esta haya sido la tumba donde quedó sepultado para siempre el más hermoso y valeroso ejército que tuvo bajo su mando. Pero así como fue la más grande batalla, también fue la más grande locura que cometió el mariscal durante la campaña. Después de la gran batalla de Tuyutí, por orden del general Mitre, salían pelotones de soldados a cortar leñas en los montes vecinos, compuestos de hachas y machetes. Con pala abrían fosas comunes, una capa de leña seca, otra capa de restos humanos, pero de paraguayos. Entonces fueron los paraguayos los que fueron tirados los pozos comunes y fueron incendiados, fueron incinerados. Ya casi sin soldados, López contará solo con el campesinado para continuar la guerra. A grande parte das tropas que lutam contra o Império, né, e contra as tropas argentinas mitristas, né, não são do exército de linha paraguai que foi liquidado nos primeiros momentos, são os reservistas, né, são os camponeses, pequenos artífices, pequenos comerciantes, né, que são convocados, através de todo o Paraguai. E que se encontram ali defendendo sua autonomia.
se autoabastecían ellos en la producción necesaria desde los tejidos que ellos mismos tejían para sus ropas hasta todo lo necesario para la manutención de una familia. Era algo normal los trueques, el trabajo en minga era algo muy propio también ya desde esa época, y la minga es el trabajo entre vecinos, en colaborar, cooperar con el vecino. Cuando un vecino está haciendo una cosecha, entonces los demás vecinos vienen y lo ayudan para poder hacer el trabajo. Era propio de la organización de los guaraníes, que luego fue sustentándose en el gobierno del doctor Francia, con los jesuitas que trabajaban con esto, ¿verdad? Y es algo que traemos nosotros, nuestra cultura, de nuestras raíces, algo muy propio de todos los paraguayos, el trabajo en minga. Entonces, ese autoabastecerse, ese salir adelante por sí mismo, era lo que más molestaba, y es justamente uno de los motivos fundamentales de la guerra, ¿verdad? Por acá yo voy haciendo mis excavaciones, ¿verdad? De por acá salen muchas cosas, muchos objetos de guerra. Más son objetos de cocina, porque aparte de eso están los hospitales, está la proveeduría, estaba el Banco Maguá, estaba todo acá, era una gran ciudad, con callejones y todo. No todos los días era guerra. Los paraguayos, por ejemplo, querían tomar caña. Los aliados querían fumar. Entonces intercambiaban a través de algunos yeguarizos que le pegaban y se iban y llevaban las cosas y los otros que traían otra vez, ¿verdad? Uno viene a Tuyutí, lo primero que se choca es con la botella. Como dice el coronel Juan Quisóstomo Centurión, en las líneas paraguayas, por ejemplo, y me supongo los aliados también, pero dentro del ejército paraguayo el que hace todo es la caña. Cuando uno está triste, cuando uno está alegre, cuando uno está enfermo, el único anestésico es caña. Así que la vida del campamento se componía de caña. Se escuchaba mucha música, por sobre todo, ¿verdad? Se hacían bailes. Se divertía mucho el ejército también, tanto el ejército aliado como el ejército paraguayo. Pero el ejército paraguayo tenía una música muy particular que le aturdía a los aliados, que se llamaba el turú. El turú es una guampa grande, en donde empezaba y no les gustaba eso a los aliados, eso decía Palleja en sus crónicas, ¿verdad? En donde a través de eso el ejército paraguayo se estaba burlando también del ejército aliado. Aunque los jefes aliados ven el futuro de la guerra con optimismo, la forma de luchar de los paraguayos les confirma que no va a ser fácil abrirse paso hacia Humaitá. Este es el Sauce Boquerón. Aquí se ha desarrollado la batalla del 16, 17 y 18 de julio del año 1866. La primera batalla duró 17 horas, un escarnizo de todo el día. El grueso del ejército aliado estaba aquí al frente de Tuyutí, 300 metros nomás de aquí. Entonces era imposible hacer una trinchera a gusto de los paraguayos. El mariscal López mandó a preparar las trincheras al Sauce en una noche y un día. Se hacían las trincheras al son de las bandas musicales para que no escucharan los aliados que el ejército paraguayo está trabajando. Para acabar esta trinchera entraron aquí 5.000 zapadores. Inclusive se tapaban con cueros de vaca para que no retumba tanto el monte. Los que no tenían palas hacían como podían, con azada, con pico. Inclusive se utilizaban los omóplatos de los caballos y de las vacas. Totalmente sorprendidos ellos se quedaron porque no esperaban una trinchera tan próxima a sus campamentos. El día de hoy nos ha sido fatal. El coronel Pallejas, que encabezaba el ataque con los restos de los batallones orientales, cayó muerto allí. Con este combate y la muerte del coronel Pallejas, no queda más ejército oriental que el general Flores, su hijo y su estado mayor. Las batallas de Estero Bellaco, Tuyutí y Boquerón dejan tantos muertos que los soldados no dan abasto para enterrarlos. Se vuelve habitual ver enormes piras humeantes de cadáveres. Pero la gran mayoría de los muertos son arrojados a los ríos, a pesar que las pestes por el agua contaminada terminen con la vida de otros miles de soldados. Mitre ha estado muy de acuerdo conmigo en todo, hasta que los cadáveres de cólera sean lanzados desde la escuadra a las aguas del Paraná.
para llevar el contagio a las poblaciones ribereñas, principalmente las de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, que le son opuestas. Tratado de la Triple Alianza dice que la guerra era declarada contra el dictador del Paraguay, el mariscal Francisco Solano López. Pero las consecuencias son diferentes porque López, no solamente él fue el perseguido, sino toda la población civil del Paraguay. La entrevista de Yataití Corá hizo suponer que la guerra podía terminar o dar un vuelco significativo, pero no hubo acuerdo posible. 10.000 cadáveres se quedaron tendidos en los campos de batalla. 2.000 brasileños por el lado del río, 8.000 argentinos por el medio. Todos los que se quedaban en los campos de batalla se le desnudaron sin antes de sacarle las prendas lindas que tenía, inclusive una libra esterlina que se le pagaba un día antes de la batalla. Replegado en Chile, luego de la derrota y el asesinato del Chacho Peñalosa, Felipe Varela decide regresar al frente de unos pocos hombres y lanza una proclama revolucionaria y americanista. Rompieron fuego enseguida, lanzando sobre el pueblo unos 60 tiros durante 2 horas. Uno de estos atravesó la torre del Palacio de López, volteando uno de los 4 torreones. Los otros eran dirigidos contra los trenes que salían de la estación central, cargados de gente para el campo.